Ya os traigo un vídeo de los que os mola, de tiendecitas, y en este caso encima fuera de España, porque estoy por trabajo en Hungría, concretamente en la ciudad de Kecskemét, y bueno, son casi las 6, con lo aquí está todo cerrado, pero tengo un ratito libre, visto que cerca de mi hotel, que está por ahí detrás, acabo de salir, había una tienda de videojuegos. China, Brasil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan. Console Village, se llamaba, entiendo como el juego de las consolas. Y está a 7 minutillos, entonces voy a echarle un vistazo. Seguramente sea material actual, pero bueno, veremos. Igualmente está guay ver precios, ver qué distribución tiene aquí en Hungría, porque normalmente creo que aquí traen o la PAL Noe, digamos, la alemana o demás, o ya la paluca también en inglés. Entonces voy a ver cómo está el tema. Así que acompañarme a ver si suena la flauta, buenos precios. Algo retro, pero supongo que no habrá nada. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ver Hungría que nos aportaba. Efectivamente, mis pasos me habían llevado a Hungría, concretamente a la ciudad de Kecskemét, a una hora aproximadamente de Budapest. Kecskemét es una ciudad pequeña, pero que en los últimos años ha gozado un crecimiento exponencial, ya que Mercedes, la empresa de automoción, montó una planta de fabricación de coches allí mismo. Curiosamente, estaba trabajando allí y buscando en Google he encontrado un par de tiendas de videojuegos muy cerca. Probablemente se trata de juegos actuales, pero no pierdo nada por probar suerte. Acompañadme a ver qué vemos. Las dos tiendas concretamente se llaman Console King y Console Village. Veremos qué hay. Bueno, parece que es una tienda de consolas que se encuentra dentro de este centro comercial. Entiendo que será parecido a los Games de España, pero bueno, vamos a echar un vistacillo a ver. Pues os va a parecer un fail total de vídeo, pero me recorrí todo el centro comercial intentando localizar a alguien que me entendiera un poquito, una mínima palabra de inglés, hasta que finalmente un guardia de seguridad me guió hacia otro tipo que hablaba inglés para preguntarle por la tienda. Por un momento temí por mi vida, temí por acabar en una cárcel húngara por loquito fan de los videojuegos retro. Sin embargo, el tipo que hablaba un poquito de inglés me indicó que esa tienda llevaba mucho tiempo cerrada, seguramente no sobrevivió a la pandemia, así que la primera en Hungría, en la frente. Pero bueno, estamos ya el día siguiente y lo que he hecho es coger el coche antes de irme para el aeropuerto y parar en un tal Console Kirali, que parece que son videojuegos de nuevo, videojuegos actuales seguramente, pero vamos a echar un vistacito a ver qué tal, ¿vale? Aquí está Console Kirali, con un loguito ahí bastante guapo de un mando con la corona. Vamos a ver qué hay. Efectivamente aquí parece todo actual. Pues en contra de lo que pensaba, las versiones distribuidas en Hungría eran en versiones especiales para Europa del Este. Esta distribución incluía 4 idiomas, polaco, eslovaco, checo y húngaro. Aunque es verdad que los juegos que no se lanzan localizados suelen ser distribuidos en versión PAL Noe o bien PALUKA. En cuanto a precio, como veo, ronda los 16.000, 10.000, que son un poquito menos, está sobre los 40 euros. Yo creo que son un pelín más baratos que allí. Es verdad que algunos ya son un pelín más caros. Pero bueno, este dicen que está muy bien, me habla muy bien de él, habrá que echarle un pensamiento. Pero bueno, el resto sí que ya pues empezará a subir un poquito más, con lo que yo creo que sería básicamente que se tiene un precio especial, pero el resto pues un poco genérico, ¿no? Aquí sí que veis, aquí también viene este regionalizado, es que depende un poco el título. Pero bueno, muy parecido a lo que vamos a encontrar en España, yo diré que un pelín menos, pero tampoco ninguna locura. Con Helldivers me colé, no tenía contado el precio en España y la verdad es que una vez comprobado era exactamente el mismo, rondando los 40 eurillos. Así que decidí no mirar mucho más Play 5 porque bueno, podemos encontrar aquí fácilmente. En Play 4 tenía alguna cosita bastante interesante, buena selección y alguna cosita curiosota como esta. Esta edición es guapísima también. Veis, aquí se mezcla un poco porque esta es por ejemplo la versión UK o no sé por qué es edición especial o también les llega la versión UK, veis, aquí también estamos en lo mismo. Traen versiones UK o algunas regionalizadas a Europa del Este. Aquí una pequeña sección también clásica y esto, no sé. Aquí Play 3 ediciones de estas de como de promos y demás, que está bastante guay. Esto mola también, hay todo un mundillo con estas cosas. Pequeña sección de PlayStation 2 y mucho más. PlayStation 3, a ver qué se me pone aquí. Tampoco veo nada muy loco. Console King, o en húngaro Console Kirali,
Es una tienda al estilo Game, tienda de videojuegos actuales con algún pequeño remanente de algo más antiguo como PlayStation o PlayStation 3. Y sobre todo me llamaron la atención esas cajitas de versiones de demostración o de reserva de tienda de PlayStation 3 que molan muchísimo, pero es un melón que no quiero abrir porque paso ya de meterme en más jardines. El resto de la tienda es historia, ya he visto Funkos, dispositivos para consolas actuales, selección de Xbox One, a precios bastante parecidos a lo que podemos encontrar en España. Las secciones de Merchant, clásicos de clásicos, siempre dan de sí, aparecen cosas curiosetas como esta lámpara de Mario y alguna cosilla más como esa alfombra de Mario, bastante chula, bastante guapa, ese mat que hace la competencia a mi alfombra de teclado de Sonic, así que si eres nintendero pues solo te tienes que pagar un viaje hasta allí, y si eres de Sega como es normal pues pásate por el Corte Inglés que lo tienes ahí, me lo pillé yo. No me llevé nada de Console King, pero el dueño vio que era extranjero, le comenté que venía de España y que quería solamente tantear el mercado de los videojuegos en Hungría, y me regaló dos postes originales de tienda, dos postes de Nintendo para regiones de Europa del Este. Uno de ellos era el del Mario RPG que estáis viendo, y el otro el de la celebración del Día de Mario, el 10 de marzo. La verdad que al final valió mucho la pena hacer esa pequeña parada antes de irme. No había visto absolutamente nada que hacer en Hungría, la primera tienda cerrada permanentemente y esta segunda pues solo consolas actuales. Tenía algún merchandising que estaba guapo, había visto esas figuritas de Pac-Man, esa lámpara, esa alfombra así para poner en el escritorio para de Mario, también muy chula. Con lo que bueno, para jugadores actuales no está nada mal para ser una tienda así random, ¿no? Próximo viaje intentaré tantear alguna tienda más retro, sé que en Budapest hay una pero nunca me da tiempo de pasarme porque siempre por trabajo y bastante apretado cuando vengo. Pero bueno, estamos atentos a próximas entregas y intentaré traeros lo mejor de Europa en el Este. Así que nada, gracias por acompañarme por esta ciudad de Keskemet en este pequeño recorrido y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Un saludo. China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan, 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 Japan.